gracias a los organizadores, en especial al profesor Guarnar. Yo le conocí cuando estaba escribiendo ese libro, me leí sus libros, que son anteriores, y bueno, estamos en contacto, aprendí mucho de él y me alegro de estar aquí en su universidad, en que no había estado nunca. Bueno, resulta que este libro que yo escribí ya soy ya mayor, ¿no? Porque tienen 15 años ya. Ya está agotado, se agotaría en su día, después voy a ver si lo puedo poner en internet, porque ya me da mucha pereza hacer otra segunda edición, ya las cosas han cambiado. Pero lo que se decía sigue vigente, ¿no? Todo. La verdad es que incluso que los problemas se han agravado, yo creo, ¿no? del mundo de la comunicación desde estos últimos 15 años, yo creo. Y me alegra haber escuchado a Virginia también, porque claro, pone el punto de vista que yo quería destacar también, y que se habla poco, ¿no? Que también, que es el punto de vista del periodista individual, ¿no? Que no solamente hay presión política, ¿no? Sino presión interna, ¿no? del propio medio, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Autocensura, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo creo que esto es más grave que nunca, primero por la precarización laboral, que es creciente, ¿no? del sector, y porque, digamos, los periódicos no son como antes, ¿no? Ahora son más empresarios que antes, yo creo, ¿no? Si ha cambiado la composición accionarial de los medios, ha cambiado. También es verdad que tenemos, como dato positivo, yo creo, es verdad que hay un duopolio mediático, la presión digital no ha sido un problema real, ¿no? Pero hay más prensa digital, yo creo que eso es el dato positivo, yo creo que blogs, ¿no? Como hay derecho, yo creo que también hay más pluralismo en la gracia de la internet, en el ámbito de la prensa, me parece a mí que es un dato interesante. Bueno, la pregunta que yo mismo me formulo, en medio de libertad, gracias a Elvira, también, tenemos realmente, ¿no? Realmente un derecho a recibir información veraz. Pues si quieren dar la respuesta, ¿no? Para no tener que quedar aquí el suspense, ¿no? Bueno, hablábamos antes de Alexis, ¿verdad? En el café. Alexis, que yo tampoco soy muy partidario, yo creo que está sobrevalorado, ¿no? Alexis, pero bueno, te hablo de los derechos como principios, ¿no? Que se pueden cumplir más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede tener razón, ¿no? Quizás en estos derechos están tan formulados de manera tan abstracta, ¿no? Pues la pregunta es que no tenemos. O sea, tenemos tampoco derecho, quizás, digo jurídicamente, ¿no? Que yo diría que no. O es tan pequeñito que casi es insignificante, ¿no? Yo creo, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos entonces a recordar un poco lo que dice la Constitución, que bueno, que yo creo que sigue siendo, fíjense que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ya ha llovido, ¿eh? Con 1948, entonces sigue siendo un arma revolucionaria casi, ¿no? Pues la Constitución casi también, ¿no? Hoy día yo creo que la Constitución es un arma revolucionaria, porque la realidad no ha cambiado tanto, ¿no? Y ha ido a peor, mientras la Constitución, cuando se hizo, tenía un poco esa carga, yo creo que de ilusión, ¿no? De momento constituyente, con un cierto tono de utopía, ¿no? Pues esto como que se ha perdido, ¿no? Yo creo que hay que recuperar, no hace falta cambiarlo, algunas cosas sí, a lo mejor sí, pero yo creo que este artículo 20 es muy importante, pero no ha funcionado bien, no se ha leído bien, ¿no? No se le ha dado la importancia que debiera, ¿no? Entonces dice en el artículo 21d, soy jurista, tengo que leer las normas, es aburrido, pero hay que recordarlas, porque realmente tampoco se conoce tanto, ¿no? Cuando dice que se reconocen y protegen, ¿no? Como que es un poco reiterativo, pero bueno. Pero bueno, da la idea de que hay que hacer un esfuerzo de protección, ¿no? Añadido. No vale con reconocerlo ahí y dejarlo en el papel, ¿no? Sino reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, ¿no? Yo creo que hay que recordar esto porque es interesante porque nos permite diferenciar que algunas cuestiones son comunes, otras no tanto, ¿no? Con la libertad de expresión. Porque, por ejemplo, lo que ha dicho Virginia, muchos de los es muy interesante su punto de vista, que los juristas no lo suelen tener en cuenta, es decir, empezar por los problemas, ¿no? Es decir, no empecen, no me cuente usted la norma, cuénteme usted primero dónde están las violaciones a los derechos, porque los juristas no lo tratamos, esto es una cuestión sociológica, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Empezar por allí, porque se acaba leyendo un libro de derecho constitucional y dice, bueno, pues en España libertad de expresión realmente no, y el lector no se entera con el libro de derecho, hay que empezar con estos datos, ¿no? Pero realmente la mayor parte de los, o muchos de los datos concretos que ha dado ella son de libertad, más de libertad de expresión que de libertad de información. Yo creo que es interesante también, de alguna manera, reivindicar la diferencia, porque está, es verdad que muchas veces se mezcla, pero ahí está el problema, que hay que separar, ¿no? De alguna manera, lo que es información
de lo que es opinión para el análisis jurídico y también de la exigencia ciudadana. No es lo mismo opinar que dar datos, ¿no? Y los datos, evidentemente, ahí es donde tiene sentido la veracidad y no en las opiniones, ¿no? Pero digo que es interesante releer este artículo de la Constitución porque he estado haciendo un repaso. Ahora hay un CD que viene en todas las constituciones de los estados de la Unión Europea y buscas por palabras, y es la única constitución de la Unión Europea que utiliza este término, información veraz, pues es curioso, porque ni siquiera a veces nos han copiado unas cosas las constituciones del este, es porque son posteriores a la española, no en los países del este de Europa, pero aquí no nos han copiado ninguna. Entonces, yo creo que este dato es significativo, es decir, pues si está ahí, pues por algo será, ¿no? O sea, tenemos la peculiaridad española, ¿no? La referencia a la información veraz hay que tomársela en serio, ¿no? Porque si está ahí, pues algo se quiso decir con ello, ¿no? Entonces, bueno, hay una primera teoría que nos viene a decir que eso de comunicar o recibir, que el recibir sobra, porque es un recibir es lo mismo que comunicar, que ya no hace falta ya, ¿no? Si ya comunicamos, pues es lo mismo, ¿no? Si uno comunica, otro recibe, lo que es un derecho reflejo. Entonces, llegó a decir el Tribunal Constitucional inicialmente con esta palabra, derecho reflejo, o sea, que nos pregunta usted, entonces, ¿por qué me dice usted comunicar o recibir? Pues, si el reflejo, dígame eso como solo comunicar. Yo creo que recibir tiene un sentido diferente a comunicar, si no, ¿por qué lo pusieron en la Constitución? Luego se refiere a cualquier medio de difusión, y yo aquí creo que habría que precisar, ahora que, claro, cuando se hizo la Constitución no había redes sociales, ni siquiera había Internet, ¿no? Yo cuando empecé la tesis en el año 89, solamente había un profesor que tenía ordenador en la facultad, y se reían de él, y todo acá hacía los exámenes, ¿no? Pero en Internet no había, por lo menos en la Universidad Española, ¿no? O sea que ni se planteaban esas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que tiene sentido reivindicar la función institucional de los medios clásicos. Y yo creo que esos medios de difusión a los que se refiere la Constitución no son las redes sociales, no son las webs de particulares, son los medios muy bien clásicos, ¿no? En los cuales yo creo que el Estado no está, ¿no? Salvo los medios públicos, no en las instituciones públicas. A diferencia de cómo se entiende en Alemania, pero es un contexto diferente, ¿no? Lo que parece, yo creo que claro, que es recibir es una prestación, es innegable, ¿no? Es decir, no es esperar a que nos lleguen cosas, sino que nos las den. Ahora bien, está claro que recibir información es incompatible conceptualmente con libertad de darla. Es decir, si usted es libre para comunicar información, no se le puede obligar a darla, es contradictorio, ¿no? Luego, ¿qué sentido puede tener? Es decir, si hay libertad de comunicar, no puede haber deber de comunicar. Entonces, esta línea es muy clara, por ejemplo, es interesante lo que yo he encontrado haciendo un repaso desde hace tiempo que no he trabajado este tema. Donde mejor se ve es en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2011 de la Sala de lo Civil, ponente Sol Ríos. Sol Ríos es un, yo creo que es el magistrado ahora del Tribunal Nacional, el mejor que hay. Donde la gran peña españolista Manigua se quejaba de que TV3, claro, está de moda, TV3 no había informado de un encuentro de peñas de fútbol. Entonces, debían tener mucho dinero, porque van desde el juzgado de primera instancia, audiencia provincial, Tribunal Supremo, ¿no? O sea, que esperaron ahí como 10 años hasta que el Tribunal Supremo, no sé, no tenían tiempo, porque para una cuestión, si no les habían sacado en la televisión catalana un encuentro de peñas de fútbol. Y bueno, pues el Tribunal Supremo ya que ha llegado hasta aquí, con todo el dinero que se ha gastado en abogados, vamos a decirle algo, ¿no? Pero bueno, lo que dicen más o menos es esto, ¿no? Es decir, muy brevemente, pero creo que tienen razón, ¿no? Es decir, no hay un derecho a que un medio, en este caso además era público, pero privado mucho menos, a que me informe de lo que yo creo que es interés relevante, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la información veraz? El recibir información veraz, si no sirve para exigir, pues está claro. Si lo que sirve es para que usted, cuando informa, lo haga de una manera veraz. Eso es lo que es. No que usted me informe de algo que yo querría saber, el right to know, sino de usted infórmeme, pero si lo hace, hágalo de manera veraz. Bien, ¿qué significa esto? Como es muy conocido, pero pues acaso alguien no lo conoce, se ha dicho esta mañana, ¿qué significa esto para el Tribunal Constitucional, ¿no? Aquí hay un problema en nuestro, no hay ningún constitucionalista, en el problema del gremio nuestro de los, bueno, habéis sentado en el público, todavía hay una tendencia de la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional dice que es, ¿no?
es una interpretación, ¿no? Intérprete supremo. Bueno, supremo sería en el mundo jurídico, pero eso no impide que yo le pueda criticar, ¿no? Al Tribunal Constitucional. Bien, para el Tribunal Constitucional, veracidad significa diligencia del informador, ¿no? Bueno, pues yo me tomé la molestia en un estudio que publiqué en 2006, analicé 24 sentencias sobre 15 años sobre el tema de la veracidad. En casi todas ellas estaba claro que lo que se contaba en la noticia era verdad o mentira. O sea, que aquí no me cuenten, no, la verdad objetiva es imposible, esto es no. ¿Verdad? Prácticamente en todos estaba claro que sucedió o no sucedió. Bueno, y además hay un concepto de veracidad que se maneja en otras áreas del derecho, no es el único. Por ejemplo, en el tema de la publicidad, ¿no? O sea, hay publicidad engañosa. Ahí no se está mirando si fue diligente el anunciante o no fue diligente, si está engañando o no está engañando. En el ámbito bursátil, esta mañana se vio el tema de rectificación, ¿no? Que maneja un concepto distinto de veracidad, de manera que el propio ordenamiento jurídico maneja otros conceptos de veracidad. ¿Y por qué maneja este aquí, solamente aquí, ¿no? Que además es discutible, ¿no? Realmente yo he estado analizando estos 24 casos, ahora los tengo que actualizar para el libro que saldrá, ¿no? Desde el año, yo me quedé en el año 2006, ¿no? Realmente, viendo los hechos, lo que pasó, nunca sabe el justiciable qué va a decir el Tribunal Constitucional. Es una auténtica lotería. En un caso, pues resulta que el periodista solamente tomó una fuente y el tribunal lo considera válido, en otra tomó tres y no lo considera válido. No hay un criterio que me permita decir cuándo fue diligente el profesional y cuándo no lo fue. No hay una línea, ¿no?, que ya me permita prever lo que me va a decir el Tribunal Constitucional en esta materia, ¿no? Además son unos casos que son, claro, son una visión muy concreta del mundo de la información. Son todos ellos prácticamente, estos 24, son todos ellos prácticamente de noticias del mundo del delictivo, ¿no? Prácticamente son casi todas. O sea, que alguien, un medio, acusaba a un ciudadano concreto de que había cometido un delito. Una visión, pues, que no nos da la imagen, ¿no?, de lo que es el mundo de la comunicación, ¿no? Entonces, aún en esta visión de la veracidad tan curiosa, ¿no?, y tan concreta, diligencia del informador, que no sabe bien cuál es, en qué consiste, en el ámbito prácticamente siempre de las acusaciones de delitos y tal, pues realmente no hay un derecho del ciudadano a recibir información veraz, ni siquiera en con este peculiar concepto de veracidad. Lo que hay es que cuando hay un conflicto con el honor, solamente en ese caso, ¿sí?, pues entonces el derecho a la información pues juega menos en la ponderación, o no juega, pero simplemente digamos que tiene menos importancia, pero de ahí a decir que hay un derecho a recibir información veraz va muchísimo, ¿no? Es decir, una visión, digamos, muy individualista. Es decir, el derecho a información veraz, bueno, pues sirve como límite solamente cuando entra en juego el honor de una persona concreta. Lo demás no interesa al Tribunal Constitucional. Concepción minimalista, yo creo que de este derecho fundamental, casi inexistente, ¿no? ¿Y de dónde viene todo esto? Esto tiene que tener una explicación. Que no puede ser que esta línea se lo inventen así de pronto y no, tiene que tener una causa. ¿Cuál es la causa? Pues la causa es New York Times versus Sullivan. Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1964. O sea, es una copia de esta sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuando ya cambió el criterio y decir, bueno, ahora no vamos a analizar si fue verdad lo que dijo, sino si fue diligente el informador, porque si no, crearíamos un efecto desaliento, es decir, para los periodistas. Y sería peor el remedio que la enfermedad, en resumen. Es lo que viene a decir New York Times versus Sullivan del año 64, nada menos. Hace 54 años, ¿no? Pero claro, eso en Estados Unidos tenía una explicación, y es que en Estados Unidos las indemnizaciones por difamación son mucho más elevadas que en España, es decir, incluso existen las punitivas, ¿no? Entonces, claro, eso en ese contexto se puede entender mejor. Y bueno, pues claro, si nosotros vigiláramos si los periodistas dicen verdad o no, pues claro, que haya un efecto de que se tendría el miedo, efecto, ¿no?, desaliento. Porque claro, luego está en una indemnización tan elevada, tienen que cerrar el periódico. Ya, pero es que eso no es necesario. Es que, digamos, la conclusión no está en la premisa. Esto es un error, ¿no?
es un error, como bien criticaba, había un buen magistrado que fue en su día, como bien criticó en su voto particular Jiménez de Parga a la sentencia 4 de 1996. Sin embargo, bueno, pues es más o menos la línea que adopta la doctrina española en esta materia del Tribunal Constitucional, sin plantearse que yo creo que es un poco anticuada, ¿no? Hoy yo creo que no sirve para protegernos frente a un mal, ¿no? Yo creo que la Constitución no es puramente procedimental, es también una Constitución valorativa, el mal que nos aqueja a esta sociedad, uno de ellos, ¿no? Que es la manipulación informativa. Yo creo que la veracidad de la información no es un antídoto más que contra la manipulación informativa. Eso no está ni se le espera en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Porque estos 24 casos, que llegarán a 35 cuando publique el artículo, como mucho, estos 24 casos que llegaron al Tribunal Constitucional sobre la veracidad de la información, estos casos, realmente, en mi opinión, por los datos que se dan ahí en las sentencias, fueron que el periodista se confundió. O sea, no creo que fueran manipulaciones pensadas para engañar a la opinión pública, son errores. Pues uno dijo, pues es un caso curioso, el caso del párroco de un pueblo de Galicia que había ido ahí a la playa nudista, armado con un palo para disolver ahí a los nudistas. Y resulta que se confundió y el párroco era el pueblo de al lado. O sea, no creo que eso sea un fenómeno pensado para difamar al párroco, simplemente porque se confundió el periodista. Y así yo creo que son la mayor parte de los casos, ¿no? De esta jurisprudencia, ¿no? Y la manipulación informativa es otra cosa, ¿no? Yo creo que está bastante estudiada en la doctrina, en la teoría de la comunicación, y es cuando hay una intención manifiesta de engañar al público, sin decirles que les están engañando, lógicamente, para conseguir un fin, que puede ser propio o ajeno, ¿no? Yo creo que hay periodos de tinta sobre esto en la teoría de la comunicación, y yo creo que la Constitución tiene que ayudar, tiene que hacer algo frente a esto, ¿no? Tiene que ayudar frente a esto. Y bueno, de alguna manera, pues para eso se pone el artículo 20 de la Constitución, 21D, ¿no? 21D. Yo creo que lo exige la dignidad de la persona, ¿no? Es decir, que no nos engañen, las personas no somos instrumentos para conseguir fines de otros, porque la dignidad es lo que fundamenta. Y luego la misma democracia, como ya se ha dicho también esta mañana, ¿no? Y si los ciudadanos votamos, entre otras cosas, ¿no? Porque la participación debería ser más cosas, ¿no? Si los ciudadanos participamos sobre la base de las informaciones que nos llegan de los medios, y las informaciones son falsas, pues realmente esa participación no es una participación real, ¿no? Completa, ¿no? Bueno, hay documentos interesantes. Resulta que, claro, si el medio manipula, pero manipulación de verdad, ¿eh? No estos pequeños errores del cura que se confundieron de nombre, ¿no? Es decir, manipulación real, realmente los únicos que se atreven a denunciarla, esto es muy difícil, ¿no? Porque hay que estar desde dentro un poco para ver por qué se manipula y por qué no es fácil, ¿no? Son los consejos de informativos de la televisión pública española, que periódicamente publican ellos mismos, se quejan de que sus jefes manipulan las noticias, ¿no? Y lo publican, ¿no? Bueno, pues aquí tengo me he leído uno de ellos, hay muchos, ¿no? Bastantes informes del Consejo de Informativos de Televisión Española, ¿no? Y bueno, aquí creo que es escalofriante, ¿no? Como esto no se difunde mucho más, ¿no? Como estos documentos no se difunden mucho más, claro, porque los medios privados, lógicamente, los periodistas no se atreven a denunciar esas manipulaciones de sus propios jefes, ¿no? Aquí está muy claramente en estos informes del Consejo de Televisión Española todas estas manipulaciones contra las que nos debería defender la Constitución, a los ciudadanos, ¿no? Bueno, ¿cómo? Evidentemente hay que evitar el efecto desaliento, eso en el fondo de la cuestión coincide, ¿no? Pero hay otras maneras, ¿no? Digamos, castigar, en un sentido light del término, ¿no? Castigar las manipulaciones informativas con apoyo en el artículo 21D de la Constitución, ¿no? Hay garantías indirectas, ¿no? Como puede ser, evidentemente, el pluralismo de los medios, ¿no? Bueno, nos puede manipular uno, pero es que hay otro, bueno, pues entonces ya leyendo dos, cosa que casi ningún ciudadano hace, ¿no? Leer dos, ya no tenemos tiempo para leer uno, para leer dos, pero bueno, leyendo varios o viendo varias cadenas,
Raro, porque cada uno normalmente se pone el piñón fijo ahí y siempre ve la misma cadena. Pero bueno, si pudiéramos elegir, elegir podemos, pero ver varias, digamos, sería una garantía indirecta, ¿no? Pluralismo que se ha perdido, como se acaba de decir, en gran medida en la televisión, ¿no? Curiosamente, ¿no? Cuando la televisión digital debería abrir mucho más el campo, ¿no? Y luego también se ha hecho referencia, ¿verdad? Por Virginia, ¿no? Al tema de la cláusula de conciencia. El propio periodista que, digamos, pues nada, se cuentan con los dedos de una mano y sobrerían dedos, seguramente, las sentencias que hay de periodistas que se han atrevido a ejercer este derecho, ¿no? O sea, garantías indirectas, pero pues bueno, pues que no son demasiado útiles, ¿no? Entonces, sí, un derecho fundamental, ¿no? Por cierto, luego hablaremos sobre, me gustaría decir algo sobre el tema del acceso a la información pública como derecho fundamental. Un derecho fundamental que por definición es como mínimo derecho subjetivo, no cuenta con garantías directas, no existe. Por eso digo que, bueno, pues de alguna manera no tenemos realmente un derecho fundamental a recibir información veraz. ¿Cuál sería la ley referente, ¿no? De alguna manera? Bueno, pues yo no creo que el ámbito judicial sea muy adecuado, porque ya lo hemos visto, sabemos cómo funcionan los tribunales. Visión individualista, normalmente, esa mentalidad del derecho como del individuo, ¿no? Estos son problemas colectivos, fundamentalmente, ¿no? Lentitud, carestía, esta mañana lo hemos visto con el derecho de rectificación. Ahí están los jueces en última instancia, pero no creo que sea la fórmula adecuada, ¿no? Quizás sería la fórmula más correcta una garantía administrativa, pero en España este es el riesgo, ¿no? Que sabemos, ¿no? Cuando ya aparece la administración, ya no son los intereses colectivos, sino que son los intereses del partido. Luego ya hay una desconfianza, pero bueno, en otros países ha funcionado bien, se podría aplicar o fomentar la autorregulación. Entonces, no voy a hablar de esto porque se va a hablar el jueves, ¿no? Pero me parece que algún sistema público de garantía debería haber contra la manipulación informativa que, digamos, pues nos permita tomarnos en serio simplemente lo que ya decía la Constitución. Nada más. Eso, solo eso. Gracias.